Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fighter. Estamos en el capítulo número 451 de Minecraft. El día de hoy seguimos en Shumitia. La verdad, no he hecho nada desde el último video, absolutamente nada. O sea, ni siquiera me moví de esta aldea. Porque hoy me pegué unos enredos con mis propios horarios de cosas para hacer. Después salí con amigos. Me atrasé en ediciones y al final terminé como olvidándome de hacer algo en Minecraft, pero bueno, al menos ya tenemos la información que necesitábamos acerca de la monarca de Shumitia, que vendría siendo Shumi. Y fue que finalmente ya sabemos cuál es el color favorito de Shumi, el azul. Entonces ahora sé que el castillo que vamos a construir aquí en Shumitia será azul. Entonces, pues bueno, yo creo que hoy, para no quedarnos haciendo nada, haremos el desmonte de esta iglesia. Podría hacerlo obviamente por el método largo de traer TNT y tumbarlo todo, pero creo que así dañaría también el terreno, me arriesgaría a que una explosión salga a donde no es y termine, no sé, volando un pedazo de alguna casa de la aldea. Y ciertamente esa no es mi intención. Desmonte de la iglesia. En Noruega estarían celebrando esto. Ups. Como estoy usando mi pica de Silk Touch, la ya bien llamada minadora, pues entonces estoy recolectando todos estos materiales en vez de simplemente destruirlos para siempre. No sé si me vayan a servir para la construcción del castillo, pero uno nunca sabe. Y pues sí, pues, ¿qué les puedo contar que haya pasado estos días? Bueno, salió Nicolas Cage en Dead by Daylight. Probablemente la inclusión más XD de la historia de Dead by Daylight. Esta semana también fui a Bicono, todavía no tengo idea de dónde va el acento. Yo siempre le he dicho Bicono, pero he escuchado gente que le dice Bicono, entonces no sé si yo soy el equivocado. Podría ser. Pero ¿y si ellos son los equivocados? Entonces, fuimos allá para celebrar el cumpleaños a Stalin, no el dictador de Rusia, nuestro amigo de la universidad. Qué hamburguesas tan buenas las que dan en Bicono o Icono. Las que dan en el sitio. Sabroso, sabroso. Pero eso sí, nos vieron la cara. Resulta que obviamente, pues como Stalin era el cumpleañero, pues Pavón y yo fuimos los que pagamos. Y en lo que estábamos ahí viendo como qué íbamos a tomar, la chica hace, eso sí, una gran labor de vendedora o de estafadora, ambas pueden ser. Y nos dice, como yo le recomiendo el refajo, no sé qué. Es muy rico, eso alcanza como para tres vasos para cada uno. Pues yo nunca he sido fan del refajo, eso de cerveza con gaseosa. Generalmente nunca sabe bien, o al menos a mi paladar jamás ha sabido bien. Resulta que ese refajo no era con gaseosa, era como con juguito, parecía que era. Y aparte, como con un retoque de limón, o sea, rico estaba, claro. Pero entonces, claro, nosotros nos convencimos por las palabras de la doña y no preguntamos cuánto costaba.
Y claro, ese fue un gran error. Porque, listo, comimos las hamburguesitas con papitas, las papitas también estaban buenas, la salsa para las papas estaba buena. Todo una maravilla. Llega la cuenta y casi 200 mil pesos porque el refajo costaba 75. No, bueno, casi nos vamos de jopo. O sea, yo sabía que era un sitio gomelito, que esos que les gusta cobrar caro nomás porque pueden, quieren y no les da miedo, pero Maritza, 75 mil por un refajo. ¿Estás loco? Y sí, nos hicieron un golazo. Nos supieron hacer un golazo, Niel y jue madre. De resto, hoy en cambio volví a salir, pero esta vez fue con la familia, que fuimos a un sitio llamado se llama Cantina La 15, otro sitio hiper gomelo. Para los no colombianeses, gomelo es algo así como, no sé, fresa, high class. yo tengo que hacerme algo, salgámonos de la carne zombie. Y claro, bueno, ahí como ya estaba yo con la familia, entonces yo no tuve que pagar nada. Jeje. Pero, pues sí, como se llama La Cantina, pues era un sitio de comida mexicana, eso fue con show de mariachis en un momento y todo el asunto. Pero no han sido los mejores mariachis que he visto yo en mi vida. Para empezar, tenían acordeón. Yo no me había fijado que tenían acordeón hasta que le mostré a CJ, que es de México. Y él me dijo como qué clase de mariachis tienen acordeón. Y yo como, ¿acordeón? Y cuando me fijé dije, ay sí, tienen acordeón. Guadefo. Y listo, sí, obviamente hay un montón de géneros que usan acordeón, obviamente. Pero mariachi, 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 los que tocan serenatas con acordeón. ¿Qué te digo? Vamos a poner aquí entonces esta lanita, este cosito de pociones, esta piedra extra, los huesos también, las escaleras. La tierra sí siempre la cargo yo. Podemos seguir haciendo el desmonte de la iglesia. Bueno, ya el desmonte se hizo. Vamos a recoger los materiales. Vamos a recoger. Aquí también Fajardo estaría orgulloso. No tiras. No, porque él diría que transformación. Al desmonte del ESMAD, él diría transformación del ESMAD. Pero bueno, yo aquí sí hice desmonte de la iglesia. De esa iglesia, pues. Porque aquí hay otra. Allá está. Bastante hogareño el sitio. También Chumi nos dijo que cuando completemos el proyecto le mostremos el resultado final. Yo creo que va a quedar bonito, vuelvo y digo. A diferencia del palacio de Yachu, este proyecto sí es desde el puro principio dedicado a una waifu. O sea, conscientemente dije, esto es un proyecto para la waifu. ¿Qué supone que es esta casa? Parece que es la casa de un pescador. Pero de verdad necesitas tener agua dentro de la casa. Tiene bacalao crudo. Creo que es la primera vez que me fijo en las casas de pescador. Esta iglesia sí se puede quedar. Aunque yo no sé por qué tiene cosas de pociones. ¿Qué clase de cosas hacen en esta iglesia, en estos templos?
De verdad se tomaron tan en serio la parte de templo. Porque eso da miedo. Estoy viendo una formación de arena por allá muy llamativa. Vamos a ver. No tenía planeado que esto fuera un día de exploración. Pero entrados en gastos habiendo visto esa extraña formación de arena. ¿Por qué no? Ya hice el desmonte y dije que iba a poner el castillo, pero estoy pensando que está todavía como muy cerca de la altura de las casas. Igual ese podría ser el mejor sitio todavía, pero no sé. De todas formas, el desmonte de ese templo ya se hizo. Allá hay un Enderman todavía dando vueltas. Estos dos arcos están muy llamativos. Estos es el tipo de formaciones random que en los principios de Minecraft, cuando Minecraft era alfa, eran digamos, las formaciones más extrañas que uno podría encontrar. O sea, eran lo más llamativo, lo más cool. Generalmente la gente se haría las bases ahí. Dirían como, aquí en este, por ejemplo, en el cañón más grande, en ese que está ahí. Dirían, uy, aquí yo voy a hacer mi casa. Y ahí harían la casa y el mirador. Aquellos buenos tiempos del Minecraft alfa. No digo que el Minecraft actual sea malo. Aunque suena así. ¡Ah, es que es una aldea! Encontramos otra aldea. Sí, no, no digo que el Minecraft actual sea malo. Pero sí, decir que los buenos días del alfa suena como si los días después de alfa fueran malos, ¿no? El uso del lenguaje. Mira, sí, otra aldea del desierto. No recuerdo esta cómo se iba a llamar. En cualquier caso, en edición voy a poner el nombre. Ya lo estarían viendo ahí en la pantalla. ¿Pero qué? ¿Qué es esta formación de la aldea? Apareció la mitad de la aldea en un risco. La otra mitad aquí. ¡Ah! Y tiene un templo por allá a lo lejos. Venga, esta aldea re grande. Hay un mini aldeano. Tiene una cueva natural. No la veo lo suficientemente iluminada. Ahí va el caminito. Por acá sigue como el mercado, tal vez el bazar de la aldea. En cualquier momento esa arena se podría desbordar, ahora que lo estoy viendo. Toda esta arena se podría caer. Aquí hay una granja, otra casa, o sea, esta casa. Esta aldea es enorme, pero está distribuida de una forma muy extraña. Pinche gato. Interesante, interesante aldea. Está cerca, aparte de un bosque techado y uno de aquellos bosques de pinos por allá también. Aquí hay una pequeña sabana. ¿Pero eso allá es Nether? Estoy viendo ahí algo rojo. De donde acabamos de venir, acabamos de ignorar una cosa de Netherrack. O al menos de lejos parece ser Netherrack. Vaya. Nuevamente aquí, jamás hemos entrado. La gran prueba es que todavía sigue puesto ese puntico de terracota azul moradesca. Me acabo de inventar la palabra moradesca. Probablemente no. Hay un corral de vacas ahí, hasta no me fijé. Y ese está bastante llamativo. Mira. Quiero verlo, quiero verlo. Pero se puede salir muy fácilmente si se paran ahí y luego saltan.
Eso es agua. Oiga, qué buen diseño. Es un corralcito para las vacas. Les deja su agüita para que tomen. Nunca lo había pensado. Ahora me siento increíblemente inhumano por culpa de de los corrales que tengo allá en Mountain View. Un montón de vacas y pollos y ovejas todas en severo hacinamiento. Todas ahí pegadas una encima de otra. Sin bebida. Sí, ahora me siento muy mal con esos corrales. Ahora sí va a tocar hacer lo que diría Fajardo, transformación, pero de los corrales. A ver, yo quiero ver esta vaina. Tenemos una entrada al infierno cerca de Shumitia. Sí, efectivamente eso es Netherrack. Hay bloques de magma. Ya que por ahí también tiene que estar un portal del Nether, pero no lo estoy viendo. Ah, ya lo vi, es que está de medio lado. Tiene pedazos de fortaleza y todo. Oiga, esa generación que hubo aquí está interesante. Muy interesante. Vamos a verla. Vamos a verla. Claro que está como difícil escalar ahí. A ver, no, no, realmente no. No suena a lava, además. Ahí lava yo. Cuando llegara al portal. ¡Hijo de chica! Y el oro está ahí en la mitad. Aquí está el cofre. Fire Charge. Una pica de oro. Nubes de oro, esos sí son útiles. Eso tiene respiración 3. Interesante. Una manzana de oro, flint. Meh. Eso sí lo voy a botar a la lava. Ya yo sé que yo soy de la mentalidad de nada es inútil, pero igual y esto sí. Eso allá es un charco de lava. Eso es. Eso es otra aldea. Joder, ¿cuántas aldeas son vecinas de Shumitia? Es que no me quiero acercar a esa aldea porque ya es de noche. Entonces, si voy hacia allá, los voy a joder. Vaya, interesante. Aquí hay una buena cantidad de calabazas, lo cual siempre me recuerda a esas épocas de Alfa también, en la que la leyenda urbana. El mito era que donde crecían muchas calabazas, sí o sí, debajo había un dungeon, un spawner de algo. Nunca decían como, inmediatamente como, no sé, si quitas esos bloques de tierra que están debajo de las calabazas, encuentras el dungeon. No, pero decían, si excavas directamente debajo, eventualmente te vas a encontrar un dungeon. Barril del pescador para poner sus peces. Claramente. Es que hasta ese corral tiene un pequeño charquito de agua ahí como para que tomen. Y yo ya siento que soy demasiado despiadado entonces con mis animales. Lo cual llega a ser la pregunta de oro. ¿Quién es el verdadero animal?
Otro golem. Hay dos. No sé si siempre hubo dos, pero la primera vez que noto que hay dos. Ay, qué cantidad de aldeas vecinas que tiene Shumitia. Realmente Shumitia va a ser la más llamativa porque, ajá, es Shumi. Y va a tener una maravilla del mundo faesco. ¿Tiene Mending? No. No, porque tiene Infinity. Sí, ya me acordé que si tiene Infinity, no tiene Mending. No puede tener los dos al tiempo. O tengo un arco que dispare flechas infinitas, o tengo un arco que nunca se rompa, pero las flechas sí son limitadas. Eso estuvo interesante, la verdad. Una exploración no planeada, pero bastante interesante, sí. Entonces, pues nada, pues yo aquí fallito me despido. No olviden comenten, like, suscribirse más, favor, si les gustó, compartan con los amigos. Sigan mis redes sociales, va a estar abajo en la descripción. Por acá en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. Chau.